¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en Minecraft Manía, Esqueletos Coral, Arco Ciénago y más de Bobbycraft. Vamos a ver este video, vamos a ver qué tal, vamos a echarle ganas. Chavales, si ven algo diferente en mi cara, déjales enseño. Ya no tengo brackets, el día de hoy me los quitaron, mira. Me falta que me limpien los dientes porque ahí me quedaron unas manchas. Pero, pues nada, antes de empezar con este Minecraft Manía, recuerden ir al Twitter de aquí, bueno, al tweet de... Pues ya saben, güey, ya saben. Aquí denle like a este tweet y pues échenle ganas, güey. Hay que echarle ganas para entrar al 200 jugadores de creadores de contenido. Y ahora sí, vamos a ver qué hizo la comunidad con el nuevo mob del esqueleto Bugged o el Bugto o lo que tú quieras. Ahora sí, empezamos con este Minecraft Manía. Bienvenidos a Minecraft Manía. Utilizando Block Displays, logró crear un computador gamer ultra realista con todos los componentes. Este jugador se... Guau, a mí solo me falta la tarjeta gráfica. Bien, güey, ya estamos casi, güey. Ya estamos casi en el momento donde puedo jugar de que Minecraft a 2K con shaders. Va a estar muy chido ese momento, ¿eh? Tío Viola... ¡Para! ¿Qué le pasa, güey? ¿Tú sabías que los...? No manches, aparte salta, güey, así con ganas, vete a la gaga. Biomas no solo se generan en las coordenadas X y Z, sino también en las alturas Y. Cuando sientas que eres un bueno para nada, piensa en este aldeano. La verdad es que sí, yo siempre cuando veía este tipo de aldeanos les decía los no chambeadores o los no laburantes, güey. A los no laburantes, 20, ¿cómo dice? 20 espadazos, 20 críticos y adiós, a dormir, güey. Esqueleto, dijo, sale. No es tu armadura, es nuestra armadura. Pregunta, si tuvieras un bloque de comando en la vida real, ¿qué comando ejecutarías? Yo me pondría en modo creativo. Sí, como este gato. ¿Por qué este gato está volando? No, pues yo me pondría... GIF, chule, le voy a poner muchos bloques de oro y los vendería en la vida real. Y entonces eso sería millonario. Pues sí, o sea, pondría así como de GIF, chule, 110, 1000, 10,000 bloques de oro y que se me llena todo el inventario, los vendo y me vuelvo millonario, güey. Guión exclusivo ajedrez de Minecraft y este es el unboxing. Ah, sí, ese es uno de los más caros, ¿no? Que dijo en el top 10. Está bien, no me gustó mucho, la verdad. Está lindo, o sea, no lo voy a usar. Esta nunca lo voy a comprar. Cargada de la semana. Ay, es Dog Day. A la muerte. Bueno, probablemente eso lo cortó porque obviamente salía de que Dog Day, pues ya saben, cuando está cuando está colgándose, ¿sabes? Que lo agarran de los brazos y está ahí y se le meten todas esas creatures, güey, las smiling creatures y entonces pues ya ¡se lo come! Con una liana. ¡Wow! Estaba buscando el último enemigo de su raid y se encontró esta legendaria batalla entre llamas y devastadores. Mira, y si le está bajando la vida, ¿eh? Lo mató, ¿no? Al devastador probablemente. Loco, es que la llama va a ganar. Esta es la primera... Mira, si le baja vida, ¿eh? ¡Esa cargas de viento! Ah, no, para que se me cierre la puerta en 10 segundos, pues no, mejor no me des nada, güey, la verdad. Un saludito. Este jugador sí. ¿Entiende lo que le sucedió cuando entró al End? A eso le llamó el... ¿Qué le pasó, güey? El Enderman, yo. Aquí tienes una excelente guía para identificar los spawners de las Trial Chambers. Las ondas emitidas. Bien, bien. Todos son impresionantes. Y aparte, como es randomes, pues algunas pueden dar en el suelo, otras en el techo, u otras sí pueden ir de que hasta la otra pared.
Está chido. En bueno, este video de está, sí, está bien. A 4K podrás ver la utilidad de las columnas de burbujas en Minecraft Bedrock. ¿Sabías que existen algunos bugs para poder obtener este ítem ilegal? ¡Wow! En consola. Literalmente puedes volar, güey. Así puedes flotar así de ya me voy, ya me voy. Recuerda cargar tus controles, pues este jugador, mientras estaba volando con una elitra, se le acabó la batería de su control. Esto ocasionó que volara durante cientos de bloques sin control, hasta que pudo conectarlo de nuevo y salvar su vida. Yo creo que vale mucho la pena tener el kit carga y juega para los controles, la verdad. O sea, que es como la batería esa recargable del propio Xbox. Porque ya comprar muchas pilas, creo que al fin y al cabo te van a salir más caro comprar muchas pilas a el control en sí, ¿sabes? O sea, mejor te lo compras eso, que aunque cuesta similar un control de $50 o así, pues con el tiempo pues ya habrás ahorrado todo lo de en pilas. Y aparte te dura muchísimo más tiempo que una pila, ¿sabes? O sea, de que yo llevo 5 años con este kit carga y juega y no pasa nada. El paquete de texturas Pocket Programmer Style 1.21, creado por Slime, modifica los nuevos esqueletos pantanosos para que estos tengan un aspecto más antiguos, como en las épocas de Notch. ¿Cómo puedes notar? ¡Wow! Menos detalles a la antigüita. No, muchas gracias. Después van a llegar los fans de antiguos de Minecraft que no saben pasar página y van a decir: ¡ay, este está ya mejor! Porque me recuerda mucho a cuando Notch estaba en el juego. Logró conducir su bote a la perfección en una de las pistas de carrera más delgadas del mundo. Está hecha solo con barrotes de hierro. Déjame dudarlo, güey. Déjame dudarlo porque aquí, cuando volteas aquí abajo, o son los bloques de barreras. Es que ahorita vi un bloque raro que estaba como por aquí y estaba lejos de la, ¿cómo dice? Pues de la hitbox de esta cosa, ¿no? Mira, 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 mira. Aquí te caché, güey. Aquí te caché. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este bloque no es este, porque este bloque debería ser como por aquí. Esto es una esquina, güey. Aquí hay bloques de... Aquí hay bloques, ¿cómo dice? De las barriers, pero de seguro, güey. Mira. Mira, ¿qué es esto de aquí? Está raro eso, ¿eh? Sí, 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 mira, 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 mira. ¿Qué es esto? Estos son bloques barriers, ¿eh? Sí, esos son bloques barriers, ¿eh? No, 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 no le creo. Falso. Mecanismo de luz secreto más satisfactorio de Minecraft. No manches, bájala a tu Minecraft, güey. No manches. Solo piensa en esta aldea. ¿Crees que deberían añadir mapaches al juego? Creo que sí combinan bastante bien. Están bonitos. ¿Cómo harías para bajar a este panda de la vagoneta sin hacerle daño? Pudo haber sido una muerte ridícula. Pues agarras F3 más B y checas la esa, ¿no? O si no, pues... pues ya, güey, ya, ni modo. Pero supo mover su elitra. ¿Desde cuándo los Withers son capaces de dejar minas explosivas en el suelo? ¡Grande! Si fueran lanzadas por un saltador de cohetes. ¡Ay, Tachi! Está bien padre, güey, acá un lanzacohetes. ¡Va a volar, güey! Próximamente realizaré un evento de Poppy Playtime 3 para suscriptores y también para creadores de contenido. Aún no tenemos una fecha específica, pero estén muy atentos. Vamos a entrar, güey. Vamos a entrar a este. ¡Vamos a entrar a este, güey! ¡Vamos a entrar a este! Aquí tienes un spoiler. No manches, este lo voy a usar de una manera para mi... ¿cómo dice? Para mi... esta... Bueno, mi miniatura, si llego a entrar, probablemente les pregunte a los de Hexa Creators que si me puedo tomar como una foto con el este como para una miniatura o así. Todos tenemos a ese compa que nos dice: no te preocupes, es mi base temporal. El paquete tu Sunken Skeleton, creado por Satch, modifica los nuevos esqueletos pantanosos para que estos sean los esqueletos hundidos que aparecen en Minecraft Dungeons. Estos esqueletos hundidos, más que ser de pantanos, son de corales. Los dos se parecen mucho y los dos están... Ah, estos estarían chidos que también salieran, ¿no? O sea, es que si existen estos güeyes en Minecraft Dungeons,
Pues entonces ya te están dando la idea de que existen los esqueletos con coral, ¿sabes? Que sí pueden estar bajo el agua, pero deberías tener un arco especial o algo así del agua, o que no tuvieran arco. Están bastante bonitos. Sería interesante tener esta variación de esqueletos, pero en el agua. En esta siguiente noticia, la cuenta oficial de Twitter de Minecraft publicó las siguientes imágenes de San Valentín. El bioma no importa siempre y cuando esté contigo. Tú eres mi diamante. Lucharía contra el Ender Dragon solo por ti. Be mine. Semilla. En esta semilla para Java. ¡Wow! ¡Qué padre! Encontraron unas extrañas cuevas muy redondas. En esta otra semilla para Minecraft Bedrock encontraron un iglú atravesando una stronghold. En esta otra. No manches, güey, al chile. Voy a checar si estoy grabando bien. Perfecto, estamos grabando. Bueno, es que ya tengo esta cosa, pero bien bonito el iglú. Bien bonito el iglú, como siempre. En lugares donde no, güey. Échale ganas, Minecraft Perro, güey. Ya. Semilla para Minecraft Bedrock que encontraron un iglú flotante. Esta otra semilla para Minecraft Bedrock se llama la Isla de los Piratas. Pues es para unidas. Estaría chido, ¿no? Hacer una serie aquí. En una isla con dos barcos hundidos. Este jugador entró. Estaría chido hacer una serie de piratas. Abajo de su base había una trampa de ahogados. Ah, literalmente le podría enseñar mi clip de ¿cómo dice? Del canal principal donde literalmente me caigo en un pequeño hito de mi base. Y ahí había como de que 20 ahogados, güey. Y se escucha creo que mis gritos sombriles. Y ni un tridente, ¿eh? Un saludito. Si te lanza al vacío no será nada bonito. Este paquete de texturas, llamado Vederbogged Backport Model, creado por Knight, mejora la textura del esqueleto pantanoso para que tenga un mejor modelo 3D, añadiendo champiñones crecidos a un mayor tamaño. Esto ya lo vimos en cuando actualizaron la... lo que se ve al no esqueleto Bogged, que nos dijeron, en Minecraft Mania ya lo habíamos checado. Es esto... Y pues nada más, ¿eh? O sea, de que son 5 segundos nada más de spoiler que nos echó en ese snapshot, ¿eh? Le queda bien. Está chido. Arruinado. Un mini zombie entró arruinando su mercadito. Aquí tienes tus próximas murallas. Hablando de murallas, esta semana construyeron el retumbar de Attack on Titan. Qué miedo, güey. Ese, imagínate verlo en la vida real. Yo creo que, no sé, güey, te da un ataque de ansiedad antes de que llegue. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ella adora a Satán. En su mundo survival construyó un epiquísimo holograma de su skin utilizando faros mágicos. Divertido cañón de TV. Cascas de viento. Bueno, lo malo es que no llegan al suelo, ¿no? Minecraft Bedrock sí puedes correr mientras comes manzanas. Esto es un bug de hace muchísimo tiempo. Pero si lo intentas con otras comidas, no podrás correr. Sí, ¿quién sabe por qué con manzanas sí se puede correr, güey? O sea, ¿qué onda, Minecraft Bedrock? ¿Qué te de textura? ¿Qué onda? Bogged Bow, creado por Torrex, ha sido uno de los más virales de la semana. ¡Ojo! La textura del arco para que esté inspirada en el nuevo esqueleto. Sería maravillosísimo que el equipo de Mojang lo añadiera a este nuevo esqueleto. Solo mira eso, le queda demasiado bien con esos champiñones. Es que yo creo que con esto, lo malo es que debería de soltar el ítem y deberían de haber skins para todos los biomas. Entonces pues sería como un ton de despapalle porque, no, pues quieres más ítems, quieres más lag. Yo creo que están en ese punto de, a ver, te lo añado, pero vas a tener un buen de lag. Así, güey, ya. Tilianas incrustadas. Como que algo no cuadra aquí. A mi suscriptor Alonso ya le llegaron sus comandos salchichas. Y esta es su conexión. Cuando entró ¡wow! en el End, se dio cuenta que tenía la forma de una cabeza de dragón. Y esta es su semilla. ¿Cabeza de dragón? Para mí es como más un perico, un... ¿Cómo dice? Un... ¿Vulture? Un buitre. Se me había olvidado el nombre del buitre, güey. Oh, manches. Se me hace más como el pico y la cara de un buitre, ¿no? Creó un mundo nuevo y apareció en unas malditas cuevas. Aquí tienes también a Semilla. Construyó el juego de mesa Conecta 4 únicamente con pistones y redstone. Está chido, ¿no? Bien padre, güey. El paquete de texturas Breeze Rod for the Warm Update modifica las cargas de viento para que estas sean varitas. Mejor nada, güey. O sea, la neta, esta creación sí es de las peores que he visto, ¿eh? Un saludito a este creador. Si fueran las varitas de Blazes. Así se ven si saltamos con ellas. Que las lanzas, güey, así de que... ¡Lanzo, güey, la lanzo! Pero sigue siendo el mismo 3D, ¿no? Motion de Minecraft, no tuviste infancia. No, pues no tuve infancia, güey, ni idea. Nunca he visto un stop motion de Lego de Minecraft.
Un saludito, güey. Bueno, esto habrá salido cuando yo ya tenía de que 13, 14 años, así que mucha infancia, pues no, ¿verdad? Enseñaron al esqueleto pantanoso como si fuera un pixel art de las votaciones. Fotografías desde la tragedia. Esto es lo que sucede si utilizas la traducción automática de Google. Instantánea de Minecraft. Con, aquí está la instantánea 24W06A. No manches, así el Rich, güey, el Rich cuando se enoja. ¡Tío, eres un...! Así, güey, empieza. Anteriores snaps. Bueno, es que este güey nunca dice groserías, ¿no? Pero me lo imagino así todo enojadote, güey, que dice una grosería. Podía saltar con cargas de viento en las cuerdas, pero ahora ya no se puede. Están... ¡No! Skins para Minecraft. El usuario dice que próximamente lo lanzará al público. Básicamente podrás colocar tu skin y así visualizarla de una mejor manera. Ah, eso está chido, güey. Eso sí lo quiero. Un dibujito que le hicieron al esqueleto pantanoso. También ya le hicieron un peluchito. Hasta ¡ay, qué bonito! El de texturas Wolo Sheep, creado por... ¿Qué es el Wolo? Reemplaza a la oveja de Minecraft para que esta sea una Wolo Sheep. ¿Qué es eso? Mira eso. ¿Cómo duerme? ¿Habías visto una oveja tan adorable? Pues no tengo ni idea de dónde viene la Golochi. La Golochi, güey. Golochip provienen de Pokémon. Los fans ya lo conocerán. ¿A qué llora si le pego? No puede ser. Esta es la oveja original de Pokémon. Ah, es esta. No, pues un zape y ya, güey. Es que le eche gana la Golochi. Pokémon, what? La Golochi. Hizo un túnel. Mira, esto es un... es como un viaje al pasado para decir, mira, es que los lobos ya no van a ser así. Entonces Minecraft le estaba mandando un mensaje a este jugador así de, no, ya los lobos no van a tener esta cabeza, van a ser diferentes y ya. Penetra hasta el fondo de esa montaña. Podemos mover cargas de viento con cañas de pescar. Una tremenda lanzada de bola de... No manches, imagínate los pro gamers que se van a hacer sus jugadas de que le lanzan una carga de bris y de la nada la agarran una caña y la mandan a otro lugar, ¿no? Acá todo hacker. They're magnífica. El paquete de textura Sandstorm Breeze por Peppa Bees modifica la textura del Breeze para que este sea del desierto. Su cabeza es de... Está bien, está padre. De cactus. Graciosa animación. Está muy padre. Los jugadores ya están practicando... ¡A volar! Las cargas de viento. Si pones un dispensador con cargas de viento y arriba nieve, las cargas van a sobrepasar y no va a servir para lanzarte. Pero si la tienes a esta altura de capas de nieve, sí chocará con el suelo y te lanzará. ¡Grande, Mojang! ¡Grande! ¡Échale ganas, Mojang! Este comando hizo que su estantería de armaduras lanzara esqueletos Wither. Este otro programador... Pero yo quería ver cómo mataba al Warden, porque la verdad es que a mí me gusta mucho ver cómo matan Wardens. Lo que este gato fuera creando puentes por donde pase. ¡Ah, qué bonito el gato! Una recreación perfecta del tráfico de tu ciudad. De alguna manera, Minecraft en una antigua Wii. Se supone que esto no es posible. Esta montaña tiene... Pues agarró y pues ya sabes cómo, mi Bobby. Sí, esto no es... Esto nada de esto es legal, güey. Se lo compró, digo, lo descargó de un lugar pirata, güey. Descargó el Wii Minecraft pirata, güey. Esta extraña forma debido a la generación de una ruina trail en su interior. Esta es la... Bueno, está raro. Bonita. Esta animación de minas abandonadas es una de las más vistas de la semana. ¡Wow! ¿Ya vieron cómo este Bobby en uno de sus videos más... Bueno, el de ayer de qué pasaría si el inventario infinito tiene este tipo de animaciones con los bloques apareciendo, güey? ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Pero se ven muy chidas. En esta noticia, Minecraft está celebrando el Año Nuevo Chino, lanzando un concurso de skins. Y con esta guapísima idea de un nuevo bloque de Minecraft, nos despedimos. La idea consiste en... No manches, a ver. Soplador. Mientras más oxidado esté, menos soplará. Este... ¡Wow! Para mover entidades o también para hacer un bloque troll en el parkour. Sí, que te empujara así de... No manches, güey, ya llegó y te empuja... Y después cuando vayan saliendo más mobs de los spawners nuevos de las Trial Chambers, los van empujando para abajo donde estás tú, ¿sabes? Además, como soplaría viento hacia arriba, se... Ah, podía subir, ¿no? Una especie de elevador de tierra. Te espero todo... Estaría chido, ¿eh? La manía. Haz clic en pantalla para ver todos los episodios. No manches, estamos cada vez más cerca. Creo que sí nos vamos a tener que ver el Minecraft Manía. O sea, los Minecraft Manía nos lo vamos a tener que ver, pero muy, muy... Muy, o sea, de que los vamos a ir checando, güey, la neta, porque sí, tenemos que ir,
tenemos que ver. Tenemos que ver porque hay muchas cosas, hay muchos videos que nos faltan. Bueno, no muchos, sí faltan poquitos, ¿no? Pero faltan ya 3 Minecraft manías para llegar a los 100. O sea, faltan 3 semanas. Y pues ya, güey, quiero verme el 100. O sea, probablemente me salte 99 para verme el 100. Y después del 99 me quiero ver el Minecraft manía número 100, güey, la neta. Así que pues nada, Bobbycraft, muchas gracias por el Minecraft manía. Comenten aquí abajo, yo quiero una oveja bonita. Pónganla así. Muchas gracias por ver el video hasta el final, Chules X. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y pues nada, ahora sí, nos vemos el siguiente videazo, Chules X. ¡Adiós! ¡Bye!